Le damos la bienvenida a Brian Urban, él es el presidente de la Biblioteca Popular Sarmiento. Brian, ¿cómo estás? Bien, hola. Muy bien. Un saludo para la gente de Villa Italia, siempre presente en el programa. Por supuesto que cumple años durante el sábado, así que para toda la comunidad un beso enorme. Bueno, la biblioteca que ya desde hace muchos años viene creciendo cada vez más, y en esto que yo destaco que me encanta esta biblioteca, que se ha aggiornado en todo, desde la tecnología, desde los cursos. Contanos qué hay, qué ofrecen a comienzo de año. Sí, este año con alguna particularidad, porque es la vuelta a la presencialidad después de mucho tiempo, lo cual ha hecho que tuviéramos que planificar con bastante tiempo y pensando en más de una arista. Por un lado, tenemos toda la demanda que ha surgido en este último tiempo, y hay una agenda que desde la biblioteca estamos tratando de cubrir, que eso hay que compatibilizarlo con la oferta de talleres, que ahí también tratamos de dar respuesta, no solamente a los pedidos que por ahí nos hacen los socios y los usuarios, sino también con las nuevas tendencias, con las nuevas actividades que hay que estar mirando, que suelen ser atractivas para los diferentes públicos. Seguro. Bueno, diferentes públicos, decís, ¿van gente de todas las edades? ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Qué consultan por ahí los más chicos? ¿Qué hacen los más grandes? Nosotros ahora tenemos, digamos, en esa agenda de dar respuesta, estamos trabajando mucho con lo que es el acompañamiento de los trayectos formativos de todos los niveles. Por eso pudimos habilitar una sala de estudio que cualquier persona puede ir a sacar un turno a la biblioteca, sea socio o no sea socio, para poder conectarse a internet y tener su espacio para poder estudiar, ya sea de manera individual o grupal. Eso la verdad que nos ha traído, no pensamos que había tanta demanda, si bien lo habíamos estado relevando desde que se puso en funcionamiento. Es impresionante la cantidad de estudiantes que están yendo a la biblioteca y que piden su lugar. Y además, Brian, no solo es porque algunos no tendrán en su casa, pero otros es porque necesitan un espacio de tranquilidad, armonioso, donde además tienen otras herramientas a mano. Creo que también lo eligen más allá de tener o no conectividad. Sí, fue pensado de esa manera. Por un lado, y fuerte la conectividad, claramente, pero por otro, vemos un montón de casos. Por eso decía hoy cómo tratar y cómo abordar las demandas, a veces relevando, a veces escuchando en el boca a boca. Y era esto, muchos padres, madres, personas que no tienen su momento, su lugar para poder hacer, ya sea estudiar o cualquier otro tipo de actividad en sus casas. Así que, bueno, eso por un lado ha traído mucha más gente. Después tenemos todos los proyectos que se hacen habitualmente en la biblioteca, sumado a esta nueva propuesta de talleres, más el trabajo que se hace en redes sociales y en proyectos vinculados a las nuevas tecnologías. Y estamos, inaugurando un año en el cual queremos profundizar el rol de la biblioteca como un espacio de acceso a la información y orientación. Por eso tenemos el acuerdo con la Defensoría del Pueblo, que ya está atendiendo la biblioteca, y estamos con algunas otras actividades y convenios pendientes, que cuando, se concreten los vamos a estar comunicando, en esa dirección, pensando en la biblioteca, relacionando el espacio de referencia en Villa Italia, pensando en la descentralización de muchas cuestiones, y por la otra, el rol de la biblioteca en relación a eso, que vemos que es muy importante y cada vez más son las consultas que se reciben de todo tipo, para hacer trámites, para cuestiones recreativas, cuestiones comerciales, de inserción laboral, son muchas, y bueno, de a poco vamos dando respuesta y encauzando ese tipo de demanda, que a veces no es tan sencillo porque son complejas, pero insisto, planificando sobre eso. Bien, le vamos a pedir a Sofi que nos baje un poquito la música para que se lo escuche bien a Brian. Bueno, Brian, la biblioteca en sí, ¿cómo funciona? Nosotros muchas veces en otros momentos hemos recogido, ¿no?, reclamos por las faltas de partidas que llegan de provincia. ¿Cómo están hoy por hoy? Hoy por hoy estamos con los subsidios que provee el Estado. Hay algunas líneas nuevas que se han abierto en CONAVIP o que se han repuesto, que no estaban. Y después esperando la novedad, que es la creación del Instituto Cultural de la Provincia, que va a traer una estructura nueva respecto a las bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires, que nos parece muy auspiciosa porque no teníamos el área, y creemos y esperamos que haya presupuesto y que se piense un área programática con propuestas, con líneas para presentar proyectos y demás. Así que eso por un lado, y por el otro, la biblioteca también siempre presentando proyectos de cooperación internacional, no solo para obtener financiamiento, sino también para otras cuestiones que son importantes. Y en ese sentido, por ahí contar a la pregunta que me hacían anteriormente respecto a las actividades y demás, que empezamos con
la inscripción a los talleres. Ajá. A ver, contemos rápidamente en qué propuestas hay en cuanto a talleres. En talleres tenemos básicamente destinados por franja etaria y tenemos desde un bloque pensado para lo que son las tecnologías, y va a haber computación y toda una línea programática que va a ser alfabetización digital para adultos mayores, que eso en algún otro momento contaremos más en detalle, porque la verdad que es una apuesta que hace la biblioteca y es un taller gratuito y bueno, está pensado desde ahí. Después más hay cuestiones artísticas vinculadas, por ejemplo, al arte y el reciclado, dibujo y pintura, vinculadas al origami, a mosaicismo, a coro, a guitarra. Si la oferta es muy amplia, son más de 30 talleres pensados de esta manera, pensados por la demanda, pensados por los grupos etarios y pensados también por algunas cuestiones nuevas que van surgiendo. Se van sumando. Ahora, bien. Brian, ¿dónde buscamos, dónde busca la gente la información para saber qué y curso? Si hay algún requisito, ¿no? Claro. Para cumplimentar. Sí, toda la información, porque por ahí contar ahora 30 talleres, uno por uno y demás, se hace por ahí para que puedan acceder y mirar, es en el Facebook de la biblioteca, Sarmiento Villa Italia, y Biblioteca Sarmiento de Villa Italia Tandil. Ahí están publicados los horarios y ahí pueden hacer todas las consultas respecto a cada uno de los talleres, quién lo da, el programa, si tiene o no tiene un costo, si hay algún material que solicita el docente. Y para inscripciones, por teléfono al 445-3372 y en Quintana 450, que es donde está la biblioteca, de lunes a viernes, de 10 a 13 y de 15 a 20. Y ahí lo mismo, pueden realizar todas las consultas pertinentes, que está el grupo de trabajo abocado a esto 100%. Bien, ¿son con cupo estos talleres? ¿Cómo lo manejan? Sí, cada uno de los talleres tiene un cupo. Cuando se termina ese cupo, se anota en lista de espera. Y bueno, así va funcionando este esquema que, como decía anteriormente, entre los proyectos que tiene la biblioteca, la cantidad de socios que se han sumado y la demanda respecto al préstamo de libros, nos ha hecho que, digamos, para el año que viene vamos a tener que pensar nuevamente una estrategia de ampliación, más allá de todo lo que hicimos, porque han quedado propuestas. ¿Y tienen espacio para abrirse un poquito? ¿Cómo está ahí? ¿Algún piso, capaz? Alguna idea hay, es una idea costosa que bueno va a llevar su tiempo para poder, digamos, acceder a fondos de financiamiento, pero hay una demanda que tratamos de dar respuesta, pero, insisto, la biblioteca se ha convertido en un espacio de referencia que excede los libros y que incluso está accediendo a Villa Italia. Tenemos muchísima participación de gente del centro y de otros barrios, que bueno, también hay que sumar que el barrio Procrear ha tomado como propia la biblioteca y ha habido un proceso. Por eso te decía, Brian, digo, cuando arrancamos la nota, durante mucho tiempo se habló de que ya la gente no leía más libros, que quedó de modé, que ahora todo. La biblioteca supo, esta biblioteca popular Sarmiento, supo ir ayornándose a cada cuestión que venía. Y por eso la respuesta de la gente, porque lo siente un lugar propio. Eso es interesante. Sí, uno trata siempre con mucha humildad, escuchando, pensando que no está todo hecho, que faltan cosas por hacer. Pero sí, siempre también poner el acento en la capacitación, en el estudio, en el trabajo constante, porque, digamos, si no está eso, por un lado, y por otro, la posibilidad de generar un espacio que sea atractivo, que uno llegue y se sienta bien, que el lugar esté acorde a la demanda o a las actividades que se hacen. Bueno, es un conjunto de cuestiones. Lo han logrado. Sí, pero siempre con esta humildad de pensar y de entender que hay dos cosas. Una, hay que estudiar y trabajar mucho. Y la otra, que también hay una continuidad. Uno puede ayornar, pero hay una continuidad que en Villa Italia es muy fuerte, que es la cuestión del barrio, de la identidad. Claro. Hubo mucha gente antes que nosotros. Cada gestión, digamos, cada grupo humano pone lo que puede en ese momento, pero en el caso nuestro nos sentimos parte de esa comunidad, de esa historia tan rica de Villa Italia, que tiene esto del mano a mano, del diálogo, que uno puede hablar con las personas. Bueno. Claro, y cada uno que vino hizo para sumar, no para cambiar radicalmente lo que estaba, cosa que está muy bueno. Brian, muchísimas gracias. Invitamos a la gente a seguirlo por las redes y ahí está toda la información. Y bueno, la próxima invitación hablaremos de esto puntual que me interesa, ¿no? Para los adultos que ya tienen vida recorrida y necesitan capacitarse desde lo tecnológico. Bueno, muchas gracias. Y siempre agradecido por,
por el espacio para poder difundir las actividades. Gracias. Buena jornada. Brian Urbán es el presidente de la Biblioteca Popular Sarmiento. Recuerden, está en Quintana 450. Si quieren conocer los requisitos para la inscripción, lo buscan así en redes sociales, Biblioteca Popular Sarmiento. Pueden llamar al 445-3372. Es un fijo, o acercarse de 10 a 13 y de 15 a 20 también allí directamente a la sede.